Hey, qué pedo, bandita, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video más del otro stream más del Bloodborne. Ay, creo que me está opacando un poquito ya. No, tampoco. Uy, no. Espero que no. No, sí me está opacando. No, no es cierto. Perdón. No mames, güey. Ay, no. Pues ya ni pedo. No te quise lastimar, perdón. Ay, sí me siento bien gacho, güey. A ver. Era Catedral War, ¿no? Vamos allá. Vámonos, Pacuya. Vámonos allá de una bendita vez. Porque, a ver, sé que es muy tarde y que, pues... A ver, gente, yo haría un stream más temprano, pero no puedo. No puedo. En estos momentos no puedo, pero pues... Ya, es por eso que... No prefiero, más bien puedo hacerlos hasta ahora. Y pues ya como que fue mucho tiempo sin un stream, ¿no? Ya, como que... O sea, de una de las series, porque ya se están quedando estancadas, así que vamos. Estoy preparado, compa. A ver... ¡Ay, pero ahí vamos a armar! No, espérate. No me importa regresarme, pero lo mejor es estar preparados. Y según vi en un video del Power Bazinga, ya no necesito usar unos... Unos de estos mentados... Ay... ¿Cómo sé decirles...? Aumentado sube vida, sube poder, ¿no? Tengo que subirle con la muñeca a otras cosas porque al parecer ya no... ¡Oh, claro que sí, güey! Miren lo que encontré. Encontré una rocaleta de piedra con la que podré subir mi arma al máximo nivel. Vamos a hacerlo. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, este! Pues sí. Ya llegó al 10, güey. Ya llegó al nivel máximo, cabrón. Está bien rota mi chingadera, güey. Ahora sí van a valer madres todos los que se me... Ni me estoy escuchando bien, ¿verdad? Y ahora sí ya van a valer madres todos los que se me osen desafiarme con mi peripecia. Vamos a comprar más vida, más cosas. Ajá, vámonos ya. ¿De cóctel cuánto tengo? Espérate. Eso sí no he visto. Y bueno, gente, a pesar de que no hay gente... pues por eso, porque ya es más tarde. Aún así me voy a empeñar en hacer que el stream no sea por lo menos aburrido. Vamos a hablar de un tema, porque... Digo... Tampoco quiero que sea así todo de... pero yo soy... No, papu, no me ve nadie, ¿no? Tampoco creo, quiero que sea de esa forma, así que vamos a darle... ¡Duro! Vamos a darle duro, gente. Si ya le cae a alguien, pues va. Ni pedo. Estará chido y si no, pues también. No es como que no haya hecho videos antes de grabación. A los que yo sí aprecio bastante es a los cuates que sí se hacen walkthroughs, güey. Pero sin directo ni nada. Esos yo creo que sí están bien preparados, güey. Para desarrollar un tema independientemente de cuál sea. No tanto de plática, sino a la hora de hacer un gameplay, una guía, barra lo que sea. O no una guía, güey. La primera vez que lo juegan de una forma que no aburra. Eso es como que algo bastante difícil. Y a veces uno se queda callado porque resulta bastante difícil en ocasiones. Ah, cabrón, no saber qué es lo que decir. Uno se puede perder fácilmente y realmente yo aprecio a esas personas que tienen esa capacidad de poder llevar un tema o un stream más que nada video. No, video, perdón. Video sin que se termine o algo así. Porque, a ver, yo entiendo cosas como lo del Fede Lobo, que tampoco es que... Es que esté uno de payaso todo el tiempo, ¿no? Uno también tiene que disfrutar. Pero no sé, como que yo... A mí sí se me queda esa idea de... Es que un tiempo muerto es un tiempo malo, ¿no? Porque a fin de cuentas no es como que sea un stream normal, ¿no? Es un stream de estos de... Sí, por aquí, ¿verdad? Uy. Es un stream de plática. A fin de cuentas, si alguien viene tampoco quiero que alguien... Se queda así de... ¡Hijo de la matraca, pinche mamá! ¡Coco! ¡Tírate! ¡Ay! ¡Ay, casi me doy en la madre, güey! Espérate. Ya, a ver, déjame ver si aquí es donde ya puedo entrar. Déjame ver si está... Esta es la zona predilecta. Porque recuerden, es que de veras ya tenía que hacerlo. Porque no mames, o sea... Ya se va a estrenar Elden Ring. No puedo dejarlo así nomás, sin más. Eso es algo que sí tengo que echarle ganitas. Así que vamos... ¡Pinches viejitos! Voy a llegar así... ¡Ah! Ahí llega el pinche asilo de los viejitos, güey. No tengan a sus abuelitos peleando, están bien locos. Madres, este tenía un lanzallamas, güey. ¿Y cómo se ríe, güey? Pinche duende verde, me salió el ancianito este.
Me salió bien duende verde el viejito. No, no manches, a ver. ¿Cómo? Ah, cabrón. No, no manchen. Ay. Ay, 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 ay. Bloodborne. ¿Cómo abrir puerta de Catedral Warp? Pues sí, güey. A ver, espérate. A ver, vamos a ver. No, mensos, este no. Superior, a ver, de arriba, güey. Pues supone que ya tiene una llave, ¿no? Vamos a ver si es este. Es que no dicen cómo se abre. No le dicen a uno, a ver si dice algo. Pero ¿cuál guía, güey? Hey, buena gente, A ¿qué ver, vamos a tal? ver a este Aquí humilde caballero. es zonas de Bloodborne. Estamos en el distrito de la ¿Cómo se abre, Catedral Superior, carnal? ¿vale? Que es la zona a la Oh, que se accede no. después de abrir la famosa puerta cerrada que hay en la torre de la iglesia de la sanación, ¿vale? Está abierta con la de Jahar Ghul. Si no sabéis aún cómo abrirla, os dejaré un vídeo, un link en una nota en la descripción. Pues es este, güey. Directamente es este, cabrón. Una torre ayer de un par de ahí de su enemigo, así que esta escalera rota. La de vamos para el yo, justo aquí al hueco, y este tío de aquí tiene por esto subir a la bastante complicada. Si os haya gustado, sé que había mucho. Así que lo que digo, podéis darle a like si os ha gustado el vídeo. ¿Qué Bueno, cosa eso es hizo? todo, gente. Espero que ¿Cómo que te no ponga aquí hiciste un nada? hueco. Y habrá un gigante a la derecha. Y antes de ese gigante, está aquí, como veis, este trozo de barandilla roto. Os tiráis. Y este tío de aquí tendrá lo que es la llave. Yo lo he hecho corriendo, obviamente. Os Ah, tiráis. no mames, ¿dónde Torre está caminante, eso, vamos a abrir carnal? llave de la catedral. Y una vez corriendo, vamos a correr. Voy a decir una tira gigante en la que A vamos ver, por ¿ese delante, como dónde os es? digo. Corremos para que intentemos que no nos dé el láser de la Ok, araña, ya vi solamente dónde se es ese. ilumine Déjame viendo. ubicarme. Dando, Es digo, donde sale el digo así, monstruo del rayo exacto, soy yo. láser. Vamos a esperar a que explote, Ah, ¿bien? Este ¿qué? sitio roto. Izquierda, lo que tenéis que hacer ahora, fijaos, Ah, no buscar antes mames, de es que está pasarla bien justo aquí a la izquierda. crítico, güey. Espérate, voy para allá. Hola, el Oswald, ¿cómo está? Miren, el Kamata. Nos están raideando, papá. Llegaron aquí como en el endgame. Ándele. Pues nada, a ver si este día nos lo acabamos, el Bloodborne. Si me tiro, sobreviviré. ¡Ay! ¡No! No, papu. No, pero era cara ahí, güey. Ay, no mames. Ay, no, pero era cara al lado, güey. No ahí, menso. Saludos al Emidino, qué pedo. Bueno, gente, aprovechando que ya hay gente. Ah. Voy a hablarles sobre la serie de Peacemaker, que la neta es una. Está bastante chido, está bastante chido hasta ahorita. Inicia un poco lento al principio, pero ya como que se va. Va teniendo un tono más. Siempre es irreverente y todo lo que quieras, y de groserías y cosas así guarradas. Sí, es cierto lo que dicen, de que James Gunn como que ahí dijo: Hola, le voy a meter todos mis. Todos mis. Pinches fetiches. Como el de la esposa, güey. Yo creo que ese sí le gusta ser cuqueado, no sé. Es un fetiche bien raro, no sé, bien curioso eso. A ver qué nos entregan. Hasta ahorita lo que vi me ha gustado. Pero todo se queda arriba. No, no manches, a ver. Joder, ¿qué pasa? Pero estoy en el Kamata y entro al del SGLM. Es un portal, güey. Nada, es que me hicieron raid. Pero no sé cómo funciona, yo nunca he hecho uno. Ah, principalmente porque. No, mejor me. No, papá, pues eso iba a sonar muy bizarro. Ay. Ándele, váyase. Váyase, carnal. No mames, pinche viejito, güey. Estos son como como el papá del Peacemaker, man. Todo ya. Chachalaco el anciano. Qué pido, pinches. No, ya se perdió. No, pues ya vamos directamente para allá. Ya no hay nada que perder. Vamos para allá. No hay nada que perder. Vamos directamente a ese lugar. A ver, pero es que quiero ir ahí a ver si puedo rotar a ese jefe al que está ahí dentro. O si ya nos vamos directamente al. Es que podría ser. Para hacer raid tienes que poner raid. No, papu, es que a lo que me refería era de que yo. Como que no tengo un público así para hacer raid, me refiero. No, no, aquí ya no, papu. Buenas, Kamata, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Al Kamata no le tengo que preguntar, pero porque ya se vio la serie, ¿no? Pero aún, ustedes ya vieron la serie, papu, los que no la. Pendejo, bueno, los que sé, no sé si la hayan visto, ¿no?
la de Peacemaker. Y veo que muchos no sabían que Suicide Squad tenía una escena post-créditos, ¿eh? De que decían, ¿a poco sí sobrevivió el Peacemaker? Como que no sabían, ¿no? Como que apenas se van enterando, güey. O pensaban que era una precuela y ven que está todo vivo y dicen, ¿qué pedo? A ver. Aquí está. Yo sí me la... Ah, oh, canijos. Ay, la cuenta de Oswald me está saliendo en grande. No, no te quiero vetar, güey. ¿Cómo te cierro? ¿Cómo que no sabían? Pues no sabían. Yo sí me la miré. Es que no sab... ¿Qué es esto? Ay. Yo creo que hoy no lo voy a mostrar, papus. Pero... Porque es Bloodborne, principalmente. Porque es Bloodborne. Ya me tengo que ir, ese GLM. No es tan god como Kamal. ¿Qué? Y, ah, qué mal pedo, eh. Nah, mentira. Es que entre mentiras se asoma la verdad. No. No, papu, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde era? ¿Dónde está el monstruo que dispara el rayo? Hubo mucho olor. Sí, sí llegué a ver el de la Biblia ahí del Kamata. Del Kamata. El Pituarca. No, no, no. Es aquí, a ver. Pasen. A ver. Ay, ¿dónde es, güey? ¿Dónde? Me mintió. Me llevó una trampa mortal, güey. ¿Qué pedo? Me llevó a una trampa mortal el compa. Ay. Uy. No, 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 mamen. Ay, me llevó una trampa. Pues es troleo, ¿qué, güey? Mañana. ¿Para cuándo no libro? Esos güeyes. ¿Cómo te trepas ahí, güey? ¿Cómo se trepó y este men? Me troleó, güey. Pues es ahí, no, man. No, este es otro. Ajá, es otro. Acá, hijo. Pero es que ¿dónde más hay, güey? Pasa el link para suscribirme. Es que no tengo todavía suscripción de Twitch, man. Todavía no tengo esa opción habilitada. No tienen las mismas armas. Este no es el mismo lugar. Es otro. A ver. No, si no, ya directamente con el jefe. Hola, Jipipo. No, ok. Tú sigue. Es que habían como que dos, ¿no? No, aquí no era. Ya no me acuerdo. ¿Qué pido? Uy. Ah, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. A ver. Ahí está. Uy. Está bien peludo, no mames. ¿Cómo entro ahí, güey? Pues es ahí, ¿no? ¡Ay! Quítense, vale madre. No, yo creo que sí voy a invocar a alguien, papu. A ver. Primero vemos. Ya casi lo completas. Ya solo nos faltan como dos jefes. Bueno, también los opcionales que yo quiero pelear, ¿no? Pero... es otro pedo. Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. ¡Oh, la madre! ¡Pinche explosión! ¡Quítate! ¡No! ¡A la madre! A ver. Venida por mí. Con la cara destapada. ¡Uy! ¿Quién me está aventando molotovs? A ver, ¿por dónde es, papu? Ok, es ahí, güey. Es en su S, en el lugar ese muerto. Donde está aventando... ¡Ay, ya vi dónde es, Pegado. ¿Es aquí? Ah, no es aquí. Es aquí. ¡Ay! ¡Ah, no mames! Casi me hago caca, güey. ¡Uy! ¡Quítese, señora! ¡No mames! A ver. ¡Pinche porquería que no les hace nada, güey! ¡Les hace más daño la pistola! ¡Ay, no! ¡Ay, ya la cagué! ¡No era por ahí! ¡Ay, no mames! ¡Me tenía que aventar en el hoyo!
No hay pedo. Un güey me ofreció un PS4 a 10 centavos. Debería comprarlo. No, papu, no lo voy a estafar, man. Sí, era por acá, era por acá. Ahí está. Ay, 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 ay. ¡Mírate! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¿Y de qué sirve? ¡Para que no te estafe! No, ya valió, ya valió. ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡La llave! ¡Vámonos! ¿Dónde está? Aquí. ¡Ay, vámonos! Voy a intentar primero ir ahí. Y si no, ya me voy a la... al jefe ese. Es que quiero farmear, güey, también. Pero creo que lo que voy a hacer va a ser ir al ese, al... A recurrir la ayuda de un jugador, güey, externo. Son 10 centavos, a la ver qué pierdo. Pero es que, ¿de dónde, güey? ¿De dónde te lo están... ¿De dónde te lo están ofreciendo? Es que sí está bien gacho eso. Si es que llega a ser una estafa, ¿no? Es que es lo más probable, man. O sea, a menos que sea alguien, un Mr. Beast, güey. No sé, güey. A ver, vamos a la catedral de nuevo, cuenta. Vámonos. Ay, es que te digo, no sé si hoy podría terminarlo. Primero quiero enfrentarme al otro monstruo. Y si se puede, ya. Ya nos vamos directo al otro. Es que el rey, güey, es que no sé si echármelo porque creo que no estoy muy fuerte ahorita. Así que no creo que sea buena idea meterme con ese papu en este instante. Jala la palancota. Ándale, cabrón. Híjole. Casi se metió en el CGLIN. No, papu, pero yo soy bien chingón. Nadie me madre a mí. Con esos 10 centavos te compras una planta suculenta. No, papu, es que usted también. ya los mato de un golpe. Ya soy la mera vergoya aquí en este juegazo. Ya antes inicié con un noob y ahora soy un noob pero poderoso. Uy. A ver, primero matamos a este. Nah, estos antes. Ya los maté de un golpe todos. Ya ni me hacen daño, mira. Ya ni me hacen nada. Ches viejos con máscara, güey. Ah, vieron que ya se estrenó Scream, gente. Dicen que está chida, yo no la he visto. Pero he escuchado muy buenas opiniones de la bandita. Mr. Beast Latinoamérica. Es que a veces te encuentras con hacheros que te roban y venden bien barato y funcional. Pero sí podría ser una estafa. Mis ecos, güey. A ver. Pero estos son los chafas, güey. Estos como que no valen la pena. Pero pues ya ni pedo. Ah, no, sí son bastantitos. O sea, no son... O sea, son pocos, pero... Son más de lo que esperaba. Les digo que está bonito esto, banda. Está... Ya está bien apocalíptico. No mamen. Oye, antes estaba blanquita. Yo como que sí catalicé el apocalipsis o no sé. Pinche estúpido. Ay. Pinche no, se nos murió el mamá Coco. Lo que pierdes por dar 10 centavos por una PC. ¿Qué? Por una PC 4. Lo que vas a perder. ¡Van a ser un riñón! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¿Cómo está vivo este, güey? Me encanta romper pinches. No me dan nada, pero está chido. No, ya. Vámonos ya. Vámonos de una bendita vez. ¿Por qué estoy ganando otro fósalo, güey? Accede al reino del coro, el estrato más alto de la iglesia de la sanación. A huevo, güey. Aquí te bautizaban, papu. Güey, mi hermanastro es fachero y vendió su teléfono a $10. Hicieron un teléfono muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, pero él, pero también, ¿no? O sea, yo digo que ha de ser una posibilidad, ¿no? De que puede ser alguien que sí, o sea, que sea como tu hermano. O Mr. Beast o algún hijo de la matraca. Nunca se sabe. Por eso siempre hay que andarse con cuidado, ¿no? Ándele, ya no son de picas. El SGM va a ser su primera comunión. Sí, llegué aquí ya. ¿Qué son estas cositas? ¿Qué te hacen o qué? Son como fetos, ¿no? ¡Uy! No, no mames, pues ¿qué va a haber adelante o qué?
Es que ahorita estoy farmeando, o sea, esto no es parte de la historia principal, pero pues... Oye, sí, me voy a comprar el DLC porque está barato en... Está barato. Está baratito. ¡A la madre! ¿Por qué hierve su pinche os, güey? Te roba el alma eso, carnal. Saludos, disculpa la falta de asistencia en los directos. No, no te preocupes, compa, no te preocupes. Nadie se preocupe. Un día normal con ese GDM. No, yo creo que sí me va a desmadrar bien gacho si me da, con eso. ¿Cuándo nos aventamos una partida de los enanos? Ah, pues cuando quieran, papus. Pero es que el problema va a ser de nuevo las voces. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Ay, no! Con razón hay un... Con razón hay uno de esos ahí, güey. ¡Me quitó lucidez! No voy a poder invocar a nadie, carnal. A ver... Con esto se mueren los estúpidos estos. Saca el tonitos. ¡No, mami! Ya valió, güey. ¡No, papu! ¡Uy! ¡Que maté! ¡Ay, Dios! Estuvo cerca, carnal. No mames. No mames, miren cómo mataron a ese papu. Hay más, ¿no? Se escuchó bien gacho. Me lo chupó todo, carnal. Me chupó todo las almas. Qué nano. ¡Ay, qué bueno que no lo leí, güey! Qué bueno que como que lo leí en mi mente primero. ¿Qué es eso? ¿Sonó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rompió la puerta. ¡Ah, la verga! A ver, aquí que venga, lo voy a esperar. Es como un hombre lobo, ¿no? A ver. Esto es una trampa, ¿no? Que te ponen huevos. ¿Pero por qué está así, güey? ¿Por qué está como que maldito? ¿Por qué está como mal nacido el maldito este? ¿Ya murió? Ay, ay, pensé que seguía vivo. Sacado de contexto. Ya está bien loco esto, güey. Ya como que sí se ve que ya está más avanzada esta. Pues sí, o sea, no lo puedes descubrir. No lo puedes hacer si no es ya un tanto avanzado en la historia. Entre comillas historia, porque no cuenta nada. Ya, nos tenemos que apurar, tenemos que terminarlo por Elden Ring. Que ya va a salir el nuevo, papus. El nuevo Souls, Blood Souls, Soulsborn, como quieran decirle. Pero que hay abajo, güey, a ver si podemos ver desde aquí. Es que se ve bien tranquilo, no está chido. No está chido eso, papu. A ver. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué cayó? ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquí no pasan los estúpidos. ¡Míralos! Aquí no pasan. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Oh, la madre! ¿Dónde están? Soy un cazador de bestias, hijo. ¡Oh, la madre! Si me están rompiendo la madre. Sácatelas. Yo amo el frío. No mames. A ver. ¡Ah, la madre! ¿Van a estar cayendo estos pinches lobos? ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Vete! ¡Vete! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡No, mames! ¡Oh! ¡Oh, puta madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, socorro! ¿Hay otro ahí o qué? ¿Cuántos eran, carnal? Ya me eché a otro. ¡Ah, no! Nunca lo maté, güey. ¿Qué pedo? ¡Ay! A ver, vengan todos. ¡Venid! Venida por mí, con la cara destapada. ¿Se trepó? ¡Ah, la madre! Con razón te dan cosas muy poderosas, güey. ¡Madres! Pues sí, carnal. Pero estos son diferentes. Los otros lobos estaban como que más despellejados. Estos ya están como que bien completos, ¿no? Chingao. No lo dejo descansar.
Ah, no, no mames. ¿Qué pido con esta zona? ¿Dónde está el que queda? A ver, que venga. Venid. Venid a por mí. Con la cara destapada. Ah, no, no, no te pases, carnal. Que está bien gacho esto, güey. A ver, vamos a investigar la zona porque no creo que esta sea todo. Pues, ¿de dónde salieron? ¿Se habrá abierto algo afuera o del otro lado? Es que aquí ya no hay nada. Aún así ya farmeamos bueno, ¿eh? Ya farmeamos macizo. Sí está bien aterrador este escenario, ¿eh? Es que allá no puedo, papu. A ver aquí. Ah, no. Es un ataúd, güey. Pinches iglesias que se hacían, ¿eh? No mames, qué pido. Y aquí adoraban a la sangre, güey. No, no mames, están bien locos estos compas. Córrele, papu, ya. Sí están bien malditos, ¿eh? Ay. Pues a ver, regresar. Es que había algo de afuera. O sea, lo que me refiero es que hay más cosas afuera. Sí, miren, a ver. Bueno, ya me voy, banda. No, papu, pues que le vaya bien, gente. Y al Diego y a todo el mundo, pues que le vaya bien, papu. Ah, no mames. No, 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 que me maten estos pavos sería la peor estupidez del mundo, eh. Yo creo que le voy a quitar la gemita de. La gemita del fuego a esa cosa. Al Tonitrus, porque siento que le está quitando efectividad. ¡Ah! ¡Ay! Sácatelas, carnal. Pero despídete bien. No, 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 no. Hijo de su madre, no cae en mi albur. Es que yo soy. Es que yo no caigo en esas cosas. Pinches monstruos, pues ¿qué hay aquí, güey? ¿Qué custodian o qué? ¡Ah, la madre! Pues ¿qué custodian o por qué está tan cabrón? Porque hay mucho monstruo feo, güey. A ver, vamos a ver qué estaban custodiando. Nada. Absolutamente nada. Puro pájaro en algún sí. Pero no entiendo por qué estaban ahí entonces. A ver, es por acá, ¿no? Ok, vamos. ¡Carajo! ¡No! 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 ¡A la madre! ¿Qué hacen? ¿O qué? No mames, el frenesí, güey. Ya valió madres. Ah, no. ¡Ay! A acercarse a estos babosos, güey. Vengan. A la madre, pues ya decía yo que qué hacían o qué, que está muy raro que estuvieran como que muy pendejitos. Ah, oh, canijo. Ya ya murieron todos. Dos. Buenas noches, Aliker, güey. Ah, escupe. Me van a lanzar un ataque así todos, escupitajo, güey. No, no manches. Si no los destruyo ya. Apenas me desocupé, banda. ¿Qué onda? Pues aquí andamos en el Bloodborne. Ya estamos acercándonos al final. No creo que lo terminemos hoy. Tal vez desbloqueemos el jefe final hoy, pero tal vez no lo acabemos hoy. ¿Qué es eso? Ay, es una gema, pero. Ah, no, no mames, no hay nada. No hay nada, hijo de la matraca. Cerrado por un dispositivo. A ver, voy a entrar una vez más y voy a explorar todo con. Pues con al menos una. Esta porquería de por sí ni sirve. Voy a cambiarlo por una antorcha normalita. A ver si al menos ilumina mejor. ¿Viste lo de Batman? ¿De qué Batman? A ver, explica. Contexto. Deme en el contexto de una bendita vez. Deme en el maldito contexto. Pero, ¿qué hay aquí, güey? Teme a cosa fangosa. ¿Cuál cosa fangosa, güey? Si está bien peluda. Cuidado con animal. Que supuestamente ya se proyectó y salió una banda de cosas. No manches, güey. A ver. Pásamelos, pero por spoilers. Pásalo por spoilers en el canal de Discord, güey. Para que todos lo puedan ver. Sin que se spoilen, ¿eh? Los que no quieran también. Oh.
Uy. No, 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 no te pases, carnal. Y the river is. Ah, lo evadí bien. Pinche Cthulhu, güey. Ay. ¡Ah! Uy, yo pensaba que seguía en post. No, se estrena en marzo. Bueno, dependiendo de cualquier cosa, ¿no? Bueno, más bien, a ver, se supone que cuando hacen las proyecciones de prueba no es que ya esté terminada, es que pues todavía faltan algunas cositas y así. Entonces, ¿cómo se abre? Entonces también debe haber uno aquí, güey. Aquí debe haber como que un pasadizo. A ver si hay uno acá. Ahí está. A ver si no hay nadie ahí, güey. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! Pero va a haber al... Yo siento que... ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo, carnal! ¡No, no manches! Toma. ¡Los tengo! ¡Ah, la madre! Supongo que es una proyección de prueba, papu. A ver, películas y series. Dice, se va a morir. ¿Qué problema es? Si te sientes patético, solo piensa que una compañía millonaria que haga su propio universo con Flashpoint, güey. No, papu. No, papu. Uy. No, no vi... Creo que no, creo que ya va a estar el jefe, papu. Si no le di la... No le quité la gemita. Ay, no, ¿dónde es, güey? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, no, 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 córrete, güey. Córrete, córrete. ¿Qué es eso? Que hay una persona aquí. Ay, ay. Ah. ¿Y acá cómo? ¿Y acá por qué o qué? ¿Será que tengo que destruir esto? Porque el papu no quiere pasar. ¿Aquí qué hay? ¿Pues acá qué es o qué? ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! No le quito un carajo. A ver si se quema. No, no se quema. Voy a poder con el rifle así, ¿eh? No, 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 así menos, carnal. Vete, vete. Déjalo. Están dos, cabrón, ¿qué pido? No mames, güey. Ya, vete, vete. Largo. ¡Corre, hijos de la matraca! ¡Abre, abre, abre! ¡Ah, no mames, güey! Aquí estaba la esa, güey. Pues yo creo que vamos a regresarnos, papu, porque, a ver... Vamos a depositar todas nuestras cosas antes de que valga verga todo. También he de recordar que los medios exageraron la clasificación. ¿Desde cuándo Batman suelta putazos? No, papus... Ah, canijo. Pues yo sí la espero. Pura violencia en estos días. Que está bien. Es que está. Es que el pedo con lo de la PG-13, gente. ¿Quieren saber cuál es? Que la gente no sabe lo que es. Que nomás lo ven y dicen: no, güey, es pa' niños. Es pa' niños. Pero algunos dicen lo contrario: es para grandes, ya no van a entrar los niños. Ja, 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 ja. Eso pasaba en GBK. Eso pasaba en Godzilla contra King of the Monsters. Que resultó ser PG-13 y todos dijeron: sí, no van a entrar los chamacos. Y yo, a ver, 14 también fue PG-13. No tengo, ya está bien gacho, güey. 14 también fue PG-13, papu. Pam, pum, chistosito. No te hagas, pendejo. Ese es el pedo, güey. Ese es el problema. De que como que ni saben lo que es y ya andan diciendo. Como que nomás dicen, no, o pegan el grito en el cielo porque según ellos van a entrar niños, o pegan el grito en el cielo de manera positiva porque creen que no va a entrar niños.
Cementerio de la Bestia Oscura. No, no es aquí, papu. Tundis. Ah, no mames. Aquí ya es el inframundo ese, güey. No, aquí no es. Prisión subterránea, capilla Yargul. ¿Dónde es, hijo de la matraca? Es aquí, ¿no? Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Ay, por fin se quitó, güey, el el mensaje del Oswald, güey. Bueno, no era un mensaje, era su cartita de presentación, pero no podía ver el chat. Ese es el problema con el PG-13, que nomás ni saben qué es y ya andan o festejando. Ay, no le quité el S, güey. Ay, pues ya ni pedo. Lo bueno es que tengo un chingo de este, güey. A ver, hijo de la matraca. No, pues sí quita un buen. Uy, a ver, hago speedrun, güey. Ah, no, ya hay un atajo por aquí, güey. Pero yo lo que no entiendo es, entonces, ¿a dónde me toca ir, papu? O sea, ¿dónde tengo que ir después de esto? PG-13SR, sí, eso es lo que como que piensan. Ay. Eso es como que su pensamiento, güey, de que... De que dice, no pueden entrar los chavitos. Ah, se cagaron. Y luego sí son bien... Y lo peor, no... Es que son como que los que se quejan de que... Es que hacen ruido los chavitos. Y ahí ves a güeyes hablándole a Spider-Man en el cine. No mames. Qué pedo. Ya me están quitando mucho del conocimiento loco, güey. No, no mames. No, pues aprovechar a ver a dónde es, amigo. Ah, no, estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Ay, no mames, güey. A ver, déjame ver dónde es entonces. ¿A dónde tengo que ir, pampón? Ajá. A ver, ¿a dónde se va, cabrón? Se está regresando. Se está regresando el carnal, güey. ¿Pero dónde se sacó la llave? Se sacó una llave del culo, güey. ¿Qué onda? Se la sacó el trasero. ¿What? Ah, cabrón. Oye, no me explicó nada. Pongan la canción de la matraca. Pues yo creo que no, pero el punto era farmear, güey. Ay, no. El punto también era farmear. Yo creo que es ahí, ¿no? Ahí ha de ser el pinche jefe. Pues yo creo que voy a farmear allá y me voy a fortalecer. O invito a un compa, güey. O sea, no sé quién vaya a aceptar mi llamado, pero voy a tratar de llamar a alguien. A ver qué sucede. Madres. ¡Ah, la madre! Ya. Tengo muy poquitos para utilizar. Espero no cagarlos. ¿Por qué tiene mis este cabrón? ¿Por qué este cabrón tiene mis ecos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vete, vete, vete. Vete a la bestia, cabrón. Oye. Oye, se volvió loca. No, pues vamos ya con ese güey. Vamos ya directamente con ese papu. A invocar bandita, güey. Vamos a hacer un endgame. A ver, vamos a invocarlo. Tut, 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 tut. Ay, vamos a ver qué es lo que se suscita. Lo primero es que le voy a quitar al Tonitrus esa chingadita.
Voy a fortalecer la hacha, que no necesito. Puedes seguir jugando después de completar el juego. No, es un New Game Plus. Un New Game Plus. Plus. Ah, pues no puedo. De nuevo empieza todo. Pero ya es más fuerte. Ah, pero no puedo, carnal. Pues al menos le voy a quitar la piedrita, a ver. La piedrita en el zapato que tengo, que desde hace mucho. Quítasela. Y a este pónesela. Ponle una que veas que esté fuerte, a ver. Esta ya está más maldita, ¿no? A ver hasta abajo, a ver si hay algo nuevo. Ya está bien maldísima esta madre. A ver, vamos a darle. Cementerio, ¿dónde era, güey? Era en el inframundo ese. A ver. ¿Qué sigues? Esto antes no estaba, ¿no? Hay como troncos a la deriva, miren. Pues vamos a ver si invitamos a un compa, si acepta nuestro llamado. No mames, sería épico que ahorita que está jugando el Power Basinga, de nuevo, que aparezca, güey. Que sea él quien me ayude. No, güey, sería como cuando el Toby, güey. Aparece, qué pedo. O sea, sé que no va a pasar, ¿no? Pues una... Sería una chingadera toda épica, güey. A ver, la campanita. Uf. Quédense ahí, pinches quimeras culeras. Tengo que enfrentar a alguien acá. Era este... No, este bajaba, ¿no? No. Es este. Jala la palancota. Ándale, está bien grande, ¿verdad? No. No, papu, es que no, güey. Ay, bueno, ya. No, papu, Vince. Ándale, aquí está la lady. Y vamos a invocar al caballero de la lady. A ver qué pedo. A ver qué pedo pasa, papu. Estoy nervioso, no sé lo que sucederá. Sácaselas, papu. A ver quién va a ser nuestro ayudante, ayuda del multiverso. A ver, güey. Ah, no mames, güey. Trajo un papu, güey. ¿Dónde está? No mames, güey. A ver, vamos a aquí, güey. No manches, es la lady. La lady, güey, no mames. A ver, vamos a... Qué vergüenza, Qué vergüenza. No, qué puta vergüenza, En serio, qué pendeja ver. No, ya no quiero invocar a nadie, güey. Ya no quiero invocar a nadie por... Si Iron Man fuera pendejo, si Doctor Strange fuera pendejo, güey, cuando diga, voy a invocar a alguien que me ayude del multiverso. Si Doctor Strange fuera lo que le sigue de pendejo, ese güey, o güella, o no sé qué sea, se debe estar cagando de la risa. Pero cagando de la risa. No, papu. Qué pena, primero voy a ver el terreno, güey. Y luego ya invoco. Qué pena, güey, saquen clip, güey, no. Y póngale clip como si Doctor Strange fuera pendejo, no sé. No, papu, ay, Dios, ya me da miedo, güey, ya me da miedo aventarme. Pues de nuevo, güey. Ah, no, vamos a ver la zona, güey. Si es arriba, sí, porque te subía, ¿no? Vamos a preparar esto. Debió de dar pena ajena, carnal. A ver. Vamos a invocar de nuevo a alguien. A ver quién toca esta vez. No, güey, donde sea el mismo, qué pena, güey. No, ojalá no sea la misma persona, güey. Ojalá no sea la misma persona, por favor. Por favor, que no sea la misma persona. Lo pido con todo el corazón. Sí, es la misma persona. No puedo.
puedo verlo a los ojos, güey. En serio, no puedo verlo a los ojos, güey. No puedo verlo a los ojos, carnal. No puedo ver a esa persona a los ojos después de la estupidez que hice, güey. Ay, mira, ya está, sabe, güey. Ya está. No, espérame, espérame. Ay. Ya está, sabe, güey. De no, güey. A ver, vamos para acá, güey. Eso es GLM. A la verga. Pues ya ni pedo. Vamos a entrar a este lugar. Sí pueden entrar. No, sí, no. Pues se supone que es el chiste de los jefes del... Vamos a pegarle, güey. Vamos a pegarle. A ver. No, qué pendejo, güey. Unidos, unidos. Jamás seremos vencidos. Pero sí le hará... Sí le está haciendo daño, güey. ¡Oh! ¡Güey! ¿Se imaginen que lo estoy transmitiendo en vivo, güey, esa gente? Ya lo estamos haciendo mierda. Ya lo vamos a hacer mierda. Pinche team up épico. ¡Dale, dale, güey! ¡Dale, güey! Hijo de su puta madre. Va a ver, cabrón. Va a ver el culero. Así le hicieron al Doctor Octopus. Ah, no, pendejo. ¿Qué película vi, güey? Al Electro, güey. Así le dice. Ah, no, güey. Ese les partió la madre. Al Sandman, güey. Al Lagarto, cabrón. Así. No, lo va a matar. Va a matar a mi compa. Ah, no, ya, a ver. Y está enfocado en él, Pero este, como no es bot, sí me da pena. Porque digo, es una persona. Así le hicieron a Rasputin en Kings. No, papu. Deja a mi amigo. Ándale, cabrón. Ya, no le demos oportunidad, papu, no le demos oportunidad. Ah, no mames, güey, a ver. Así de lo estamos haciendo bien, nos, lo estoy haciendo yo todo, no mames. ¡Muere, hijo de puta! A huevo, carnal, a ver, vamos a... Sí se pudo... Ya se va a desaparecer nuestro compa, güey. Y el... Adiós, papu. Adiós. Oye, ya se trabó, Ya se trabó esto. Ah, no, ya se murió, güey, ya. Adiós, papu. Miren, así se va a ir, güey. Como el Tom Holland, güey, así de... Pues me voy a despedir, papu. A ver. Así. Ah. Ah, sí me dieron un chingo, güey. Ya podemos desbloquear el jefe final. Ese yo creo que no nos van a permitir. Este lo tendremos que hacer solitos, Vamos a ver qué pedo. No, vamos a subirle a todo, güey. A todo, No. Ya se nos quemó la casa, güey. No mamen, güey. Ya nos invadió la troca, carnal. ¿Qué dicen? ¿Intentamos el final boss o nos amadremos otro, güey? Intentamos madrearnos otra persona. Vamos a darle a energía. Habilidad, ¿qué te da, güey? Ataque, defensa física. Energía, güey. Verga. Habilidad, pues yo creo que habilidad, ¿no? Pues vamos a intentar el jefe final, güey. Vamos a armarnos bien. Porque siento que nos va a partir la cochina mandarina. Y aquí no lo vamos a poder invocar, papus. Aquí va a estar bien cabrón. Es que la katana, güey. La katana, yo creo que la hay que conseguirla. Bestia, güey. Mira, si me mata, que es obvio lo que va a pasar, voy a recuperarlos yendo a farmear a la zona esa. Vamos a buscar al jefe final, a ver qué pedo. Y si no, pues ya nos intentamos madrear a los otros dos papus. Ah, la madre. ¿Qué pedo, güey? No tengo suficientes, carnal. Espérate. Primero me acobolo las bodas y comenzamos. A ver. Ven, no la puedo usar aquí, papu. A ver, voy a intentar la bazooka. No le va a bajar una mierda, güey.
No le voy a bajar un carajo. ¿Por qué se quemó todo, papu? Oh, espérense, 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 carnal. Espérate, güey. A ver. No, no fuimos a un lugar extra, espérate. Primero vamos acá. Vamos a ver un easter egg. Si es que sí me aparece. ¿Se acuerdan que hace unos... que... ah, no, lo hice off cámara, pero habíamos salvado a una prostituta que me había obsequiado unos sangre, ¿no? Un poco de sangre. Y que ella como que se sentía mal, así que vamos a ver cómo está la morra ahorita. Saludos, Juan. Morra, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, morra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eres como la mamá de la... verga. Ah, la madre. Esta es como la mamá de la Cosette, ¿se acuerdan? La de Los Miserables. Yo salvé a esta prostituta y ahora parió una abominación. No es posible. Esto es una pesadilla. Oye, yo no la maté, ¿eh? ¿Vieron que se murió después? Ah, ya se nos murió la prostituta, banda. Pues ni pedo. Pero necesitaba ese cordón umbilical. No mames, güey. Le quité ese cordón umbilical, güey, para completar el juego. ¿Cuáles son sus clientes entonces? ¿Serían esos cerdos mutantes así? No. No, pero es que lo hizo porque consumía sangre. Es que lo que no sabe la gente es que la sangre... a ver, les explico. En Bloodborne, los fuentes de la universidad esa descubrieron... los rituales antiguos de los tumerios, que eran como que usaban esa sangre, que lograban convertir la sangre en una madre como que... como que consumías y te volvías fuerte y no te daban enfermedades y así. Pero si abusabas de ella, te convertías en esos monstruos. Ya descubrí, güey. La araña era una persona. En realidad, no es que eran animales que se convirtieron en eso. Eran personas que se terminaron convirtiendo de una u otra forma en animales. Los perros, no sé, güey, pero no sé. O sea, las arañas por lo menos sí sé que eran personas, eso sí. Bueno, muñeca, hasta aquí llegamos. Vamos a comer un poquito de cordón umbilical. De por sí la puedo usar, miren, la campanita. Vamos a tragar cordón umbilical, mi amorcito. No, papu. Son tres, ¿no? A ver. Cómelo, hijo, cómetelo, cómetelo. Está bien rico. No, estúpido. Ándale, carnal. Uno. Eran dos, según yo. Eran tres, perdón. A ver. Dos. No mames, y sí se lo está comiendo, güey. Ay, qué asco. Y... tres. Trágatelos, trágatelos. Están ricos, carnal. Están recién paridos, literalmente. ¿Qué pedo? Vamos, cabrón. ¿Dónde está? Está el boss. Ay. ¿Dónde dije? Ah, aquí está. ¡Mamacucu! ¡Mamacucu! Cazador, lo has hecho bien. La noche se acerca a su fin. Morirás. Olvidarás el sueño y despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este espantoso sueño del cazador. Vete a la verga, güey. Uh-oh. No mames, nos va a repartir la madre este papu, güey. Mamá Coco. Mamá Coco, no. ¿Qué fue eso? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O ese sueño? No, mamá Coco, no. Mamá Coco puede caminar, güey. No mames, mamita Coco. ¿Qué le pasa? No, mamá Coco, ahorita no camine. No camine, ya está viejita. Ah, la madre, está chido ese plano, ¿eh? Más bien ese encuadre. Siempre le toca
A la madre, güey. Este viejito va a resultar ser una rompemadre, güey. Sácatelas. A la Esta madre, noche, güey. Germán se une a la cacería. Sácatelas. A ver. Es como el. Ay, no. A ver. Espérate. Espérate, canal. Espérate, espérate. ¡Ándale! No le bajo una mierda. No, no, no. Váyase a la verga, no mames. Le quita un huevo, güey. Y ni siquiera le golpeé, güey. A ver, fuego, el fuego como que le quita, ¿no? Es un viejito pedorro. No, 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 no. ¡Oh, la madre! No voy a poder, güey. Este sí va a estar más cabrón, güey. Pero es que, ¿cómo, güey? ¿Cómo evitas eso? A ver. No, es que. No, mames, ya. ¡Ah, la madre! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¿Qué pedo? ¿Se cayó, güey? ¿Vieron? ¿Vieron eso? Le puedo retener, güey. A ver. Ándale, güey, ya vi cómo. Lo podré tirar del mundo, güey, que se vaya a la mierda. Aléjate, acércate. Uy. A ver, espérate. Espérate. No, no, no. Mal timing, mal timing. Mal timing. Pésimo timing, a ver. Ok. No está tan difícil, güey, pero. ¡A la madre! A ver, espérate. No mames. ¡A la madre! Sí, es bien destructivo, carnal. Espérate, ven. Ya lo voy a hacer, mierda, hijo de su pinche madre. Viejo pendejo, míralo. Ándale, viejo estúpido. No mames, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, güey? Ya tiene una espadota, güey. Ah, no mames. No, pues yo creo que esto es un duelo de pistolas, carnal. Si así estamos. ¡Oh, la madre! Come, come, come. Ya mejor daré. Ya, señor. Ya, maestro. Es mi maestro, Ya, maestro, tómese sus pastillas. Es que no se quiere ir a acostar, es que la muñeca yo ya no se quiere ir a dormir. Ya quemó todo, güey. Voy a verlo, güey. Hijo de la chingada. ¡Oh, la madre! A ver. Esto. Ah, no mames, güey. A ver. ¡Ay! ¡Pinche viejito, güey! ¿Qué pedo? ¡Ah, no mames! No, es que sigue siendo mejor el otro, güey. No, no, no. Esta cosa no me sirve aquí, güey. Esta cosa no me sirve aquí. Esto tampoco, carnal. ¡Dale, dale! ¡Dale, güey! ¡Como piñata, carnal! No, no, no. Es que corro directo hacia él, güey. Corro directo hacia ese papu. ¡Ah, la madre! A ver aquí. No, mames. No, 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 ya me apendejó, güey. Ya me apendejó. ¡Ah, la madre! No le podía hacer. ¡El parry! ¡El parry, no! Ya valió. El parry. El parry, güey. Sí le puedo hacer parry, güey. Pero está muy cabrón. ¡Ah, la madre! ¡Muere! 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 ¡No, no, no! ¡Te conviertas en una mierda, güey! ¡Qué pedo! ¡Se teletransporta! ¡No, no! ¿Ahora qué va a hacer, güey? ¡Pégale! ¡Va a explotar!
No mames, carnal. Ahí me... ¡Ay, casi lo matamos, güey! Vale, güey. A ver, una más, güey. Una más y si no, ya veo qué hago. Sigo invocando gente para matar a los otros jefes. Creo que sí puedo, güey. Creo que sí puedo. A ver, espérate. Bueno, banda, ya voy a retirar. No, papu, pues que le vaya bien, men. Uy, tengo que farmear. A ver, espérense. Pues saludos a Mirino, güey. Quítate las pastillas y que se muera. A ver, cámara de sello. Y si lo hacemos, si lo vencemos en este lapso, güey, de tiempo, yo creo que si hacemos el DLC, bandita, ¿les parece? Ahorita no. O sea, ya no me daría de... Si no termino el DLC, hago un stream de 3 horas de Elden Ring. O sea, no. Tampoco, porque ya es el juego completo este. Pero pues, a ver, ¿qué pedo, gente? A ver si nos... Si lo hacemos, sí, lo hacemos, va. A huevo. Yo creo que le subimos, ¿no? A la habilidad también, un poquito. Porque yo creo que ese es el pedo, güey. Que se queda uno pendejo porque no tiene eso, habilidad. Sube, sube, muñeca. Ya, ya sé que está bien loquito, güey. A ver. Habilidad. Ajá. A ver qué nos dice ahora. Cazador, tu presencia de alguna manera calma. Siento los ecos ancestrales. Fluyen por tus venas. Va. Va, va, va. Yo creo que la vida. Pero sí, con la vida sí aguantaba, papu. Yo creo que el chiste es saberle. Con cuchillo. ¿Le podría hacer la fea, güey? Y aventarle cuchillos envenenados. A ver, espérate. Ay, pero creo que ya no tengo, papu. No mames. Sí tengo, a ver. No, no los quiero desperdiciar. Solo quiero probar. ¿Por qué no esperas a que se muera de viejo? Pues no sé. Ya ves. Abre. Che, viejito, ¿dónde estás, güey? Aquí te tengo una sorpresa, carnal. Ven, te tengo tus pastillas. ¡Tu medicina, culero! ¡Ándale! No sirvió un carajo. Cámbiale, cámbiale. Si es bien... Si es bien hábil, güey, no, pues por nada es el primer cazador, ¿no? ¡A la madre! No, 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 es que era esperar a que él viniera, güey, a ver. ¡Ay! ¡Ah, no mames! Me hace como de los shows, ¿no? De cuando está feo el show y lo jalan uno así de... ¡Véngase pa' acá! ¡Véngase pa' acá! ¡Ándele, pinche viejos! ¿Qué mierda fue eso? No, no mames, ven aquí. Ah, véngase pa' acá, se acabó el show, me dice. A la verga. Vas a estar... Espérate, ¿cómo le hago el parry aquí, güey? A ver. No mames, sale volando el viejito, güey. A la madre. Es que no hay tiempo de reacción, güey, para este papo. Uy, uy, uy. Che, viejito, no mames. Ay, es que es con este, papu. Ándale. Hijo de la chingada. Bien cobarde, güey. No es nada de estúpido. Ah, qué idiota. Qué idiota. No, no, no. Oh, Dios. Fuck. Ya, señor. Ya está grande. Ya no haga estas famosadas. No, no, no. Ya perdí mucho, güey. Ya perdí mucho frasco.
A ver. Ya se puso bien loco, güey. A ver. A ver. Sácatelas. Oiga, señor, todavía está la opción en la que no, en la que me sacaba de esta pesadilla. No, pendejo, no lo está. Sácatelas. No mames. Vete. A ver. Ah, no mames, este sí es mejor, papu. Es que con la primera fase. A ver, con la primera fase, la hacha. Con la segunda fase, esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no mames, güey! Ya, yo creo que ya lo tengo, güey. Yo tengo este pinche viejo. A ver. Ven. Ok. Ah, la verga, sí me pegó. A ver. No mames, me está agarrando de piñata ya. Uy. Es que está muy cortita, güey. La de él está enorme. Ay, cabrón. Ay, Dios. A ver, ven. Ven, güey, ven. Verga, ya va. A ver. No, otra vez no. Vele. Ya. Espérate, güey. No, ya valió, verga. Espérate, ya casi, güey. Espérate. Sí le di, güey. Ya sacó su esa otra vez, güey. Ah, no mames. Espérate, carnal, era broma. No, papu. ¿Qué pido con ese cabrón? Ah, la verga, ya no va a explotar de nuevo. Me rompe el... Espérate. Ya la guardo. Es que qué pinche va. ¡Oh! Me quita un buen, güey. Es que a veces la guarda el muy cobarde, güey. A veces la esconde y luego cuando ya te das cuenta ya está todo. Ande, a ver. Ven. Ah, no mames. Pero lo que te hace ese ataque es como que te confías de a ver que caiga y le doy. ¿Por qué no se hace poder desde el principio? ¡Ya! ¡Verga, güey! ¡No, ya valió, verga! No, mami. ¡Ya casi se moría, güey! ¡No, mami! Yo creo que si entré un poquito más ya lo matamos, papu. Yo creo que si entré un poquito más ya vale madres este capo. Yo creo que ya... Voy a tratar de invocar a alguien más, papu, a ver qué pedo. Vamos a entrenarle, a ponerle duro. Vamos con el rey, güey. Con el rey David. A ver. ¿Dónde está, güey? Necesito más... Más conocimiento, loco, a ver. Mm,
Va. ¿Dónde está? Ya. ¿Dónde está el castillo, carnal? Aquí está. Sí, güey, no usas por el principio, viejo pendejo, jajaja. Ja, ja. Ay, papus. Ya, papus. A ver, Bloodborne, ¿qué hace habilidad? ¿Qué hace habilidad? A ver. Mejora la efectividad de nuestros ataques con armas que utilicen esta estadística. Ah, no mames. Es una pendejada. No, pues estoy subiéndolo, güey. Viveza de sangre. No, pues yo creo que ahorita la energía y la vida ya. Ya sabemos que sí somos fuertes. Lo que hay que subirle es a la esa. Ah, no, qué estúpido, güey. Ay, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo creo que vencemos al rey y ya. Y ya luego veo cómo entro al... cómo entro al ese del monstruo ese raro. Y ya cuando estemos entrenados, así, mamadísimos, nos echamos este güey. Yo creo que ya en uno o dos directos. Yo creo que este ya le voy a hacer directo para ya terminarlo. Yo creo que también al Mario, güey. Yo creo que ahorita puros videos del Bloodborne y el Mario Bros. Vámonos acá. Cámara del sello. No mames, pinche viejito. Si no salió bien loco. Si no salió bien loco ese animal. Si no salió bien pinche loco. Nos salió bien pinche loco el viejito. Pinche viejito, güey, no mames. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscar nuestro medidor de su vida. La vida y la energía, carnal. Esos hay que potenciarlos ahorita. Va. Hola. Ok, vámonos. Vamos a comprar pura medicina porque ya estoy bien chachalaco. Yo creo que sí debe estar un poquito cabrón eso del señor ese, porque ese sí está más canijo. Pero ese sí le bajábamos, yo creo que sí nos lo echamos. Si lo hacemos juntos, sí nos lo echamos al güey. Son 20, ¿no? 18, ok. Estos ya sabemos que sí les sirven contra ese papu, güey. ¿A quién le compras medicina? Estas chingaderas. No sé qué sean. Antes les podías poner skin, pero ahorita creo que ya no. Aquí está el castillo ese horrible. Madres, pinches mamadas de ese capo. Ya me llevo la campanita, la Tinkerbell, para invocar a un papu y que nos ayude. ¿Se imaginan que sea la misma persona? Que somos los únicos conectados en Bloodborne ahorita. Estuvo épico, güey, que nos contactara con la misma gente. Empezó como que cringe. Oh. Ay, pensé que iba a aplastar, güey. Pensé que estaba como que bajando. Me iba a pachurrar, güey. Aquí todos son pendejos menos yo. Aquí todos son pendejos menos yo. Ya estoy viendo mal. Ay, no, 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 no. Chinanito, quítense. Ches banshees, güey. Vámonos. ¿Por qué tengo esa marca en la jeta, güey? Quítense, señoras. Ahorita no puedo. Es que la katana, papu, la katana. A ver si con esa lo hacemos así. Chu, 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 chu. Como que no le damos tiempo de reacción al pobre y viejo baboso. Ya llegamos al castillo de Elsa. Ay, se ve bien gacho ahí, ¿no? Se ve como que bien gacho el mar. Pero yo creo que debe ser más de esto, güey, que de otra cosa. A ver, ya tengo listo el... la campanita. A huevo. Pues vamos allá, ¿quién dijo miedo? Pobrecitos, ellos están comiendo y les destruye su mesita. ¿Cuál, cabrón? Si están bien locos.
Y aquí antes había vampiros, pero ya no hay, según el lore que descubrí. Que descubrí que vi, güey. A ver, vamos. Súbete, súbete, súbete. École, cua. Vamos a invocar a un papu. O una mamu. Era mamu, ¿no? El otro. Hasta los más chingones como yo necesitan ayuda. ¿Se imaginan que venga un invasor, güey? En lugar de... un amigo. ¿No resonó? ¿Papu? ¿Papu? ¡Papu! ¡Papu! Oye, papu. Ya no la puedo usar. A ver, a esperar, güey. Nos esperamos aquí hasta las 35. Y si no llega nada, ya nos vamos a pelear. O a farmear. Bestia, güey, ¿por qué ya no me dejó, papu? No, papu. No, 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 ¿qué pasó, güey? No manches, no vino nadie, carnal. Ah, no te pases, güey. A ver, creo que este viejo sí era. No, pero espérate, ahorita que está menso, no. Ah, qué pendejo. Ya me está partiendo la madre. Che, hijos, pito. Saca, no. Es que no lo estoy enfocando. Estoy quitando al maldito. Yo creo que cuando ya se ponga loco, ya es cuando hay que... Va a explotar, ¿verdad? Va a explotar, va a explotar. Chingada madre. No mames, güey. Ah, la madre. A ver, ven, conmigo, ven. No mames, güey. No, lo evadió, carnal. Madre, si los... Pero quítate tú. Vete. ¡Hala! A ver. No, no, no. Vete, 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 vete. Pégale. Es el rey helado, no mames. Es el rey helado. No mames. Vete a la verga. Pégale a la espada. Ay. Pinche viejo. Pero, güey, a ver. ¡Oh, la madre! Espérate. Pinche porqueriota, Ahí, güey. Cúrate. Pégale. Está bueno, no pasa nada. Vete, 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 te va a matar, carnal. No, estoy muy pendejo, güey. Ahí. Vete. No, no, no. Está
pistola a vista, pendejo. Che rey helado, me la pelistinió. Che rey helado, culebro, me lo madrié. ¿Cuál mártir, güey? Es un pendejo. Se hace mártir el idiota y no necesita ayuda de nadie, güey. Ya soy bien pro. Vamos, vámonos. Vamos a ver qué hay acá. Oh. Que la sangre guíe tu camino. ¿Acá cómo entro? Oigan, ¿cómo entro aquí, papus? A ver, déjenme ver una guía, güey. Power Bazinga Rey, güey, a ver. No, pero hay un chingo de reyes en el Souls, güey. Ah, aquí está. Yo nada más escucho. Ya voy, ya vamos a terminar, papus. Déjenme conseguir la katana esa y ya. Y subimos de nivel y ya nos poten. Y ya vamos. ¡Ay, qué chupado! Pero habéis matado a la primera. Un enemigo que nos va a tocar las narices mucho. Puro se enseñaré dentro de... Ya no va a ser lo típico. Aquí está la entrada a... A ver, dicen que nos tenemos que poner la corona que nos dropeó. No nos dropeó nada, ¿o sí? Ya no me acuerdo. A ver eso. Ahí está, papu. Ahí está la corona. Ahora soy su rey, hijos de la chingada. Yo soy el rey aquí. Qué bueno que no hubo jugadores para que no te humillara. ¿Cuál humillara? Soy un pro total. Uy. Cuando hay cutscenes en este juego está bien cagado, ¿no? Como que dices, hay historia, pero no hay historia en realidad, carnal. Ah, carnal, ¿qué pedo? Ah, pero sí es más grande el pinche castillo, güey, qué pedo. Este es como portada de juego, ¿no? De God of War, 8877. Ya, yo creo que en el siguiente ya lo acabamos, ahora sí. Yo creo que lo voy a hacer mañana, papus, ya para acabarlo. O sea, con el Mario también ya. Luego de esto no voy a jugar el DLC. O sea, voy a empezar a terminar el Mario ya también. Si pude, esto puedo con Mario, no mames. No poseo súbditos. Oh. Pero aquí yace mi trono. Arrodíllate ante mí. Va. O márchate. No, sí me arrodillo, mamá. ¿Así? ¿Cómo arrodillo, carnal? Ahora no habíamos tratos, me portes. Por aquí, la reina, somos muy... ¿Cómo arrodillo, carnal? ¿Tengo que hablar? Ah, pues sí, le tengo que hablar. Especialmente la sangre de los cazadores. A ver. Y yo aquí de... ¿Este cabrón qué está haciendo? A ver, mamo. Me arrodillo ante ti. Es mi lady. Analiz, güey. La analiza, Meltroso. Soberana de los Violets y enemiga declarada de la iglesia. De los sangreviles, güey. Como los sangre sucia de Harry Potter, yo creo. Ah, es enemiga de la iglesia, güey. Ya mataron a todos los vampiros, güey. Debe ser bien hermosa detrás, mamá. Le juro lealtad. Te juro lealtad, mami. Estoy cansada de esta. Soy su simp. Me declaro su simp. Su simp supremo. Si eligen entonces. Ah, huevo, güey. Voy a beber de su sangre. Ajá. Tú, mami, siente cómo te quema la corrupción al apagarse. Ándale, güey. Cómetela. Ahora somos. Somos los últimos dos, güey. Pues soy tu rey, mi amor. Hazme tu rey. A la madre, güey. A ver. Oh, bueno, pues no puedo. Gracias, mamá. Gracias, güey. Le vas a beber su menstruo, no, ma. Qué pedo, güey. Pues ya. Me estoy haciendo pipí. Porque ya hace mucho de que no voy al baño, gente. Así que yo creo que ya nos vamos a ir, gente. Porque, pues, no tiene sentido de que me vaya. La neta. Pero es una vampira. A ver, es que no la vi bien, güey. ¿Cómo se ve? A ver. No, sí, espérense. Voy al baño. Ahorita regreso.
No, papu, ¿se fueron? No mames. ¿Se fueron? No, pero no era despedida, papu. No, papus, no era despedida, nomás fue al baño. O sea, sí es, pero... Sí es la despedida, pero... A ver, primero quiero llegar a... A eso, güey, a ver. Primero quiero llegar a subir mi nivel. A verla. Ah, la madre, seguro es bien bonita detrás de eso, mi amor. Es que yo... Hazme tu rey, güey, yo voy a gobernar bien chido. A ver... Hora de sangre cálida, por lo tanto, cosa fangosa es eficaz. ¿Qué pido? ¿Pues aquí que te ataca o qué? Vámonos, ya no hay vampiritos, güey. Es que pocas se extinguieron. Pero esta cosa me hace ver como un pendejo. Es como el Burger King, güey, pero... bueno, ya saben. Burger King, pero pues... Netflix. No, güey, no, no es cierto, no, no se enojen. El Burger King. Como que el coronel Sanders... Ay, perdón, se está sobresaturando el audio. ¿Qué pedo, qué pedo? Ay, ya, ya. Como que el coronel Sanders ya desplazó totalmente a los demás, ¿no? O sea, ya se volvió el... O sea, yo creo que el internet le benefició a ese papu. Oh, Dios. ¿Por qué mierdas tengo 40 de conocimiento ahora? Este me hace ver como un pe... a ver, vamos a ver si ya podemos usar la... Agarrar la espada, la katanota. ¡Ah, la mierda! A ver... No, pero primero... ¿Cuánto tenías? A ver, vamos a subir de nivel, a levelear. Vida, ¿no? ¿Vida o energía? Es que la energía, yo creo que por alguna razón está muy bajita. Ya. Yo creo que es lo que me sigue dando problemas. Uy, a ver, vamos a matar a cualquier enemigo. Porque nos va a dar lo suficiente para... Ya, ya, ya voy, papus, no se preocupen. En Yargul, en Yargul. Y ya compramos la katanoka. Y ya vemos la katanukis. La kata katanukis. La kata katanukis. Con esa voy a hacer caca a todo el mundo. No, no, yo seguro estoy bien pendeja. No, güey. A ver, ¿dónde hay cosas que matar, güey? Aquí, vengan, denme. Demen para dar. Demen para mi espada. No creo que esté tan chida, güey, pero pues va. Ya, 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 vámonos. Es lo suficiente. Y ya después voy a descubrir cómo llegar ahí, güey, a donde está el otro jefe. A ver, Power Basinga. Catedral Ward Superior. Ahorita lo veo, eso ya off camera, no, pero pues es para ya no causar tanto problema y ya... Yo creo que mañana ya lo acabamos. Si es que soy optimista, ¿verdad? Cuchillo envenenado. No, pues esto... ¡Oh! Ya vendemos cuchillos envenenados, güey. Estos voy a comprar para echárselos a ese viejo anciano de cagada. ¿Qué es esto? ¿Qué es reiterpalchas, chacas? A ver... Bloodborne Raider Palsach. ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Es como una pistola. Ah, no, es como una espada. ¿Qué es eso? A ver, yo creo que esta ahorita. A ver, vamos a probarla. Vamos a ver qué pedo. No mames. ¿Qué atributo necesito, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa explosión? Matiz de sangre. No, vete a la bestia, cabrón. Perdí puro. Vamos a recuperarlo, güey.
No, pero eso ya lo recupero con ese papu. Tampoco quiero hacer fácil este juego. Que tenga su maña. ¡Ya la puedo usar! Ya valiste, verga, carnal. Voy a traer un compa, carnal. Voy a traer un compa y te va a hacer caca. Te va a hacer lo que le sigue de caca, gente. Por lo que, bueno, gente, espero que les haya gustado este stream. Ya duró mucho. Ya nos estamos acercando prácticamente al final del Bloodborne. Desde 2019 lo empecé. Desde 2020 lo comencé aquí en el canal. Y apenas lo vamos a terminar ahorita. Por lo que, bueno, gente, yo creo que si lo hubiera puesto ganas, me lo hubiera terminado antes. Pero pues va. Por lo que, bueno, gente, esto ha sido todo. Y nos vemos en un próximo video directo. Lo que se venga primero. Y hasta la próxima. Bye.